Eta ongi etorri gaurko saiora. Ez orain dela gutxi batekin gurutzatu naiz ta esate zian, aber ze ikasteko daukagun. Norbait pentsatzen balin badu meeting bat nola egiten dan ikastera gato zela, oker dago aurreratzen dizuet. Ditugu adituak, komunikazioan adituak, hemen komunikazio publikoaren inguruan gogoetak egitera gatoz, baina aldi berean ere entzuketa nola egin behar dan. Hori funtsezkoa da erakundentzat, guk ez dizuet betiko rolloa sartuko, baina egia da, arrakala gero eta handiagoa dela erakunden eta herritarren artean, eta arrakala hori handitzen doan enean, edo ez balin bagera gai horri buelta bat emateko, ez bakarri konfiantza gutxiago okiko dugu, baizik eta horrez gain, zerbitzu okerragoak emango ditu, eta gure helburua da, zerbitzu publiko onak ematea. Beraz, asko daukagu, zuen gandik ikasteko. Zuzenen aurkestera jungo natzaizue, online ere jende asko daukagu, mikroak dana jarrita dauzkatzute, Itziar Garzia izango da bera, izango da moderatzailea, gaurko arratsaldeko saioa burutuko duena nik. Gutxienez, Itziar, papel hartuko dut, ze zuen aurkezpena egiteko ez da zuen pentsa gainarreza da niz, hemen benetan maila handiko jende daukagu, eta gutxienez bai, aipamen batekin, Bergarako UNED Zentro Elkartuko Gobernantza Ireki eta Kolaboratiboko Prestakuntza Ikastaroko irakaslea eta komunikazio arloan aholkularia da bera, beraz, moderatzaile bikaina atxaldeko saiorako, berari ere galderak egiteko aukera izango dugu. Eta berekin dauzkagu Xavier Peitibi, ideogramako aholkularia, on eta offline komunikazioan eta estrategian espezialistan ikusten mundu mailan horretan adituenetako bat dala, beraz guretzako sekulako aukera gurekin eukitzea. Eta azkenik, eta ez garrantzia gutxiagorekin, Andoni Aldekoa, oso ezaguna hemen, EITB-ko zuzendari nagusia denean, eta George Washington Unibertsitateko irakaslea, gerentzia publiko eta komunikazioan. Hau, laburpen txiki bat besterik ez da, hemendik aurrera. Itziar, zurea da hitza, eta hemen ikastea etorria. Eskerrik asko. Bueno, aipamen bat, azkena. Hau ez da Gipuzkoako Foru Aldundiak soilik antolatzen duen zerbait, eta hemen bai beste lagun batzuei ere eskerrak eman behar dizkiet. Globernansekin eta UNED Bergararekin batera antolatzen dugun ekimen bat da Gipuzkoako Foru Aldundian. Bai? Beraz, eskerrak luzatu denei. Bai, mikroarekin. Ez dakit entzuten den, bai, ondo entzuten da. Ba, eskerrik asko Eider, eta bueno, eskerrik asko bai Aldundiari, Globernansi eta UNEDeri holako ekitaldia prestatzeagatik, ez? Antes de nada, bueno, muchas gracias tanto a la Diputación como a Globernance como a la UNED por organizar un tema y una jornada de tanta relevancia como esta, ¿no? Como ha dicho Eider, pues tanto la escucha activa como para las elecciones, como para la democracia es fundamental, ¿no? Entonces me gustaría ya entrar en materia, ¿no? Tanto con Xavi como con Andoni, ellos verán cómo quieren empezar, ¿no? Primero fijando posturas, ¿no? Como van a hablar unos 10 minutos cada uno de ellos, y luego ya entraremos en materia, que a mí me gustaría tratar sobre tres ejes fundamentales. Uno va a ser sobre la polarización, ¿no? Porque hoy en día nos encontramos con multiplicidad de herramientas y canales de comunicación, y sin embargo estamos todos los días viendo discursos muy polarizados, ¿no? En teoría tendríamos que tener capacidad para la escucha, para el diálogo, para llegar a entendimientos cada vez con más herramientas, y sin embargo vemos que la sociedad está cada vez más polarizada. Entonces, ¿a qué se debe esto? Este sería el primero de los ejes que me gustaría tratar con vosotros. El segundo es el lavado de cara o el greenwashing, ¿no? A raíz de este tema también, ¿no?, tenemos cada vez más herramientas, más canales, y las instituciones públicas y los partidos políticos abogan cada vez más por preguntar. Sin embargo, ¿hasta qué punto es real esa escucha, ¿no? ¿Es de verdad? ¿Lo hacen de verdad? ¿O lo hacen simplemente para dar una imagen de transparencia hacia la sociedad? Y el tercero de los ejes que me gustaría trabajar es el tema de los datos. Una vez más, tenemos todos los datos encima de la mesa, más datos que nunca. Tenemos capacidad de traquear o medir todo tipo de datos sobre la sociedad y la ciudadanía. Bien, ¿y qué hacemos con ellos? ¿Sabemos leerlos de verdad? ¿Sabemos interpretarlos? Ahí dejo esos tres ejes: polarización, el greenwashing o el lavado de cara, y por último, la gestión de los datos. Andoni, Xavi, ¿quién empieza? Si queréis, se me escucha bien, ¿no?
Bueno, primero, gracias por invitarme. Discúlpame que no hablo euskera, estoy aprendiendo. No, es broma, no, aún no he empezado, pero en algún momento me gustaría. Sí, cuando tenga mucho tiempo libre, porque, bueno, es complicadito. Creo que os voy a explicar. Cosa que quiero comentar hoy. Por supuesto, quiero responder a las preguntas de Itziar. Yo me he preparado también un poco una reflexión sobre el título de la charla de hoy, ¿no? De Escucha y Comunicación Pública. Y he estado dando vueltas porque, pues, para pensar qué os podía explicar que al menos os resultara algo interesante, aunque sea poquito. Y yo creo que lo primero que hay que entender es que no se puede hablar de escucha y comunicación pública sin entender que hay que reconectar con la ciudadanía. Y eso me parece básico. No se puede hablar de escuchar si no hablamos de reconectar, y no hablamos de comunicación pública si no hablamos de mejorar la comunicación que hacemos hacia la ciudadanía. Esa comunicación tiene que ser, para que funcione, eficaz y memorable. ¿De acuerdo? Entonces, basaré mi charla en cinco grandes puntos, y quiero empezar hablando de... Me gusta siempre empezar con una historia, y os voy a explicar la historia de un caballo. Hacia 1907, en Alemania, había un caballo que era súper conocido. Todo el mundo hablaba de ese caballo. Se llamaba Hans. Hans der Kluge, Hans el Sabio. Y todo el mundo hablaba de él porque sabía matemáticas. Entonces, claro, la gente, obviamente, hablaba muchísimo de Hans. Hans, cuando le decían, yo qué sé, pues, 2 más 2. Hans, obviamente, no hablaba, pero sí hacía 2, 3 y 4. Cuando decían 8 por 8, bueno, no hace 16, pero ya me entendéis, cuando le hacían cualquier otra pregunta que podía responder de manera numérica, siempre respondía con sus pezuñas. Pero fue tanto la importancia y la gente que hablaba de Hans que el gobierno alemán creó un comité de sabios para saber qué estaba pasando con Hans, ¿no? Y llevaron a veterinarios, llevaron a matemáticos, llevaron al director del Zoo de Berlín, y al cabo de un mes de analizar, de estudiar cómo lo hacía Hans, se dieron cuenta de una cosa. Primero, Hans no sabía matemáticas, ¿de acuerdo? Hasta aquí bien. Lo que realmente utilizaba Hans para comunicarse era la emocionalidad. Hans notaba, percibía, cuando estaba a punto de llegar al número. Es decir, 2 por 2, 4. Cuando llegaba al 3, la gente, sin querer, sin incluso que nadie lo notara, pero lo hacía, ¿no? Hacía como, hostia, ahora va a decir el número. Y luego se paraban. Y Hans, a ver, que era un caballo, pero no era tonto, pues decía, paraba, ¿de acuerdo? Y esa es la primera clave un poco extraña de hoy. Y es que la racionalidad es importante, pero lo es más la emocionalidad, ¿de acuerdo? Es decir, al igual que Hans, y no los quiero comparar, la ciudadanía sí puede pensar, mucha gente piensa que es lo mejor para él, para ella, pero qué siente sigue siendo básico en comunicación pública, ¿de acuerdo? No se puede conectar, y vuelvo al tema de reconectar con la ciudadanía, no se puede conectar si solo lo hacemos de manera racional. Necesitamos generar una percepción positiva, necesitamos generar algo memorable, ¿de acuerdo? Es decir, si nuestra manera de gobernar, nuestro gobierno, piensa más en ideología que en identificación, pues lo tenemos más complicado para generar esa confianza, esa credibilidad y en definitiva, caer mejor a la ciudadanía. Yo me puedo identificar con alguien, con un político, con un gobierno, una institución, porque la siento más cercana a mí, aunque no piense igual que esa institución. Si como institución, a partir de lo que comunicamos, no generamos esa percepción, ese sentimiento, esa emocionalidad a nuestro favor, pues lo tenemos más complicado para que, obviamente, la ciudadanía se sienta cómoda con la institución y con ese gobierno y con ese político o política. ¿De acuerdo? Por tanto, lo más importante, ¿qué sentimos hacia un gobierno? Eso es importante para generar esa escucha y esa comunicación pública, ¿no? Generar esa confianza y credibilidad debe ser una prioridad en nuestra manera de comunicar.
Segunda clave. Vivimos en tiempos de deslegitimación de medios, de partidos, de gobiernos, de instituciones. Y sí, conozco las estadísticas de Euskadi, especialmente las de Gipuzkoa, que dicen que esa deslegitimación es menor que en otros sitios. Felicidades, pero aún así existe y aún así va en aumento. ¿De acuerdo? Tenemos que estar, o al menos entender por qué es así. ¿De acuerdo? No se confía en la política, no se confía en los políticos y cada vez menos en los gobiernos, en las instituciones. A partir de aquí, hay un montón de razones sobre esto, no voy a ahondar, pero sí quiero explicar cuatro conceptos, ¿de acuerdo? El primero, o causas. El primero es, en mi opinión, la desintermediación. Cada vez, es decir, hace unas décadas, lo que yo o mi familia podía pensar o opinar venía muy secundado por lo que le decía su partido o su iglesia o su sindicato, ¿de acuerdo? Ahora no. Cualquiera de nosotros tenemos la capacidad para discernir lo que opinamos y cómo encontrar informaciones que hablen que nos expliquen cosas, que nos hagan entender el mundo, ¿de acuerdo? Es un poco, y aquí hablo ya de un autor, Bauman, cuando habla de esto, de individualización. Somos individuos y nos informamos por nosotros mismos, ¿vale? Segundo concepto, la movilización cognitiva. Es de Dalton, de un politólogo. Él indica que con el tiempo hemos aumentado, por suerte, la formación, la educación, nuestra capacidad de aprender. Y eso implica que aumenta también el interés político. Con más educación, más interés político. ¿Qué pasa? Que lo que no nos interesa son los políticos, ni las políticas, ni los gobiernos. Nos interesa la política en general. En la gran mayoría de países, cuando miramos el interés por la política, aumenta. Pero no aumenta la afiliación partidista, no aumenta la ideologización de la gente, pero sí aumenta el interés. ¿De acuerdo? Sobre esto, tercer concepto, el fénix democrático, de Pippa Norris, una politóloga británica. Ella dice que, y siguiendo el concepto anterior, a más aumento de la participación política, menos organización política. Es decir, nos organizamos solos. Y aquí hago un inciso para hablar de mi jefe, Antonio Gutiérrez Rubí. Él siempre dice, nos movemos más por causas que por casas. ¿De acuerdo? Más por una causa que por un partido, una casa, una organización. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pensemos a la hora de comunicar que mucha gente no se mueve por una ideología, no se mueve por un partido, aunque hace décadas todo el mundo lo hiciera así. Ahora no. Pensemos causas y cómo defenderlas o cómo llegar a la gente que defiende estas causas, para que se sientan acompañados y acompañadas. Y el cuarto concepto sobre esto, ¿no? Esta sociedad deslegitimizada. Es lo que Inirarity llama la sociedad del desconocimiento. Vivimos una sociedad más conectada que nunca, pero eso genera también que muchas veces no sepamos discernir lo que realmente es real, de lo que no es tan real, de lo que a veces es mentira, ¿de acuerdo? Y tenemos que nadar en esta sociedad, ¿no? En resumen, no hay desconexión con la política, pero sí con los partidos y con los gobiernos. Y, de hecho, no sé, se me ocurre, por ejemplo, creo que fue en 2014, 2 de cada 10 británicos en una encuesta decían que los políticos británicos mienten siempre, 2 de cada 10. O sea, es una desconexión, lo que decía antes, ¿no? La desconexión de la ciudadanía con la política. No que la gente no le interese la política, al contrario, le interesa mucho. Lo que no le interesa es quién la está haciendo o cómo la están haciendo, ¿de acuerdo? O cómo la estamos comunicando. Porque para aumentar la confianza se necesita ejemplaridad, se necesita comunicación y, sobre todo, eficacia, ¿vale? Muy bien. Tercera reflexión, conocer. Si yo no conozco al público al que me dirijo o cómo es la ciudadanía, es más difícil que pueda gobernarla bien, ¿de acuerdo? Así que tenemos que conocer las dudas, las preocupaciones, las necesidades de la gente. Tenemos que informarnos, ¿de acuerdo? Y os pongo un ejemplo en Barcelona, que pongo mucho en algunas clases. Barcelona tiene 73 barrios, ¿vale? Hay un barrio que se llama Diagonal Mar. Diagonal Mar es el barrio con más niños pequeños de 0 a 4 años. Es el tercer barrio con más niños
de 5 a 9. Es el barrio con más parejas jóvenes sin hijos. Es el barrio con más parejas jóvenes con hijos. El barrio con más madres solteras. Y es el barrio con menos gente mayor. Yo puedo ir allí con la alcaldesa de Barcelona y hablar de políticas públicas que tengan que ver con ayuda a gente mayor, con pensiones. O sea, y de acuerdo, puedo hacerlo, seguro que hay gente mayor. Pero tendré mucho más impacto y generaré más memorabilidad y confianza cuando hablo de lo que realmente importa al metro cuadrado de la gente, que no son las pensiones. Allí a lo mejor son guarderías, parques infantiles, ¿de acuerdo? O sea, en comunicación muchas veces y en políticas públicas tengo que ir también pensando en probabilidades y en porcentajes. Cuarta idea. La comunicación es básica para generar esta reconexión con la ciudadanía. Si yo no explico lo que hago, creedme que nadie lo va a hacer, y mucho menos la oposición. ¿De acuerdo? A partir de aquí, vamos a hablar de logros de gobierno, vamos a hablar de orgullo, vamos a hablar de todo lo que hacemos y para qué lo hacemos. ¿De acuerdo? Y yo aquí siempre hablo de dos maneras de generar memorabilidad. La primera es la memorabilidad de mensaje. Si yo explico lo mismo o todo lo que hago de maneras diferentes, la gente no lo va a recordar. Y si la gente no lo recuerda, no lo puede explicar en conversaciones privadas, en su círculo personal, que es nada más y nada menos que como la gente realmente se convence. Porque podemos tener al mejor político del mundo, pero quien convence es mi primo, que me convence a mí. ¿Vale? Esta memorabilidad de mensaje se consigue pensando el frame o la palabra clave o la frase clave que queremos que todo el mundo, o al menos repetir más que otras, ¿no? Y os pongo un ejemplo. En un municipio que estoy ayudando, su alcaldesa pues nos pidió ayuda y le preguntamos, ¿de qué estás orgullosa? Y nos dijo, hemos arreglado una escuela. Bueno, maravilloso, fantástico, pero explícamelo. Y estuvo un montón de rato explicándome que tenía goteras, que estaba destrozada, que entonces hicieron una licitación, nadie se presentó, pero luego consiguieron otra licitación, el gobierno les ayudó, no, era horrible. Y lo dijimos, es horrible, nadie se va a acordar, es aburridísimo. No es sexy, literalmente dijimos, no es sexy. Y si no es sexy, nadie lo va a recordar y mucho menos explicarlo. Una regidora, una concejala, perdón, que estaba detrás, saltó y dijo, hemos sacado a los niños de los barracones. Coño, ese es el mensaje, ¿de acuerdo? Si conseguimos que nuestras políticas públicas tengan algún mensaje que sea memorable, es más fácil que la gente lo recuerde y, por tanto, recuerde esa política pública. ¿Vale? Segunda memorabilidad, la memorabilidad de acciones. Si yo no pienso cómo voy a llegar al público que tiene que saber sobre esa política pública, no voy a llegar a ellos. Y pongo otro ejemplo de un municipio. Un autobús gratuito de urbanizaciones al centro del pueblo. Era su propuesta electoral. Bueno, fantástico. Preguntamos, ¿cómo lo vais a anunciar? Y nos dijeron, haremos un post en Facebook y haremos una rueda de prensa. Y yo, vale, ole tú. Caño, pero pensemos, es para gente que coge el autobús. Coño, vete a la parada de autobús y coloca un cartel. O durante una semana reparte flyers explicando tu propuesta en la parada de autobús. O sube al candidato, a la candidata en este caso, al autobús durante 2 días a hablar con la gente y a explicarle tu propuesta. Si no llegamos a la gente que tenemos que llegarle con el mensaje, no se van a enterar de la política pública. Solo la gente muy super politizada e informada políticamente se va a enterar. Y mucha gente nunca se enterará de lo que estamos haciendo. En resumen, que no podemos reconectar ni escuchar si no tenemos en cuenta, para mí, estas ideas, ¿no? Y el quinto punto, ya os dejo tranquilos y tranquilas. Hay que buscar relaciones. Relaciones, relaciones y relaciones. Huele muchísimo cuando vamos a buscar votos. Pensemos en generar relaciones, en construir una agenda propia que nos permita llegar a los sitios a los que queremos llegar por nuestras políticas públicas, ¿de acuerdo? Es decir, podemos ser el mejor gobierno del mundo, la mejor institución del mundo, pero son las personas que gobiernan las que siguen teniendo la capacidad de llegar y de caer mejor y de hacer sentir mejor a la ciudadanía. Somos personas. No es la institución dice, la institución piensa, no, es la presidenta o la alcaldesa quien tiene que aparecer ahí, ¿de acuerdo? Por tanto, conocer a la gente, y aquí yo siempre explico trucos que usamos, ¿no? Para
para generar mayor memorabilidad, mayor impacto, mayor sentimiento positivo, ¿no? Y yo siempre explico el tema del tacto. Cuando tocamos a alguien, generamos mayor favorabilidad. Cuando digo tocar, y siempre lo recalco, es encima del codo, de manera rápida, ¿de acuerdo? No perseguimos, no acosamos, no saltamos encima de abuelas, de momento. Este aumento de favorabilidad, que es hasta un 20% en política, cuando se hace, lo utilizan los camareros y camareras, aumentan un 30% las propinas, por ejemplo. O incluso, yo siempre también explico una historia un poco friki, un experimento en París, pusieron a un hombre muy guapo, en una discoteca. Y su misión académica, repito, era conseguir que chicas salieran a bailar con él. Pues este chico consiguió un 39% de chicas, de mujeres, que le dijeron que sí, que querían bailar con él. A la semana siguiente hicieron el mismo experimento, pero tocando a la chica. Repito, tocar muy ligeramente, de manera natural. Consiguió un 65% de síes. Lo digo por si hay algún soltero en la sala. Que es una... Hay que ser guapo por eso, pero el experimento... El mismo. El experimento indicaba eso, la importancia del tacto. ¿De acuerdo? Es un pequeño truco en el día a día. Pero vuelvo a lo mismo. Si el político o la política no sale a la calle, no es vista, su impacto, su memorabilidad y la manera en que la gente percibe tanto a ese político o política como a su organización o institución es menor. ¿Vale? Y nada, ya termino. Eso, no podemos reconectar si no conocemos mejor a la gente, si no la tratamos mejor, si no pensamos sobre todo en cómo comunicar mejor todo lo que hacemos. Y luego respondo si quieres al resto. Gracias. Gracias, Xavi, eskerrik asko. Andoni, tu turno. Bueno, yo lo primero, gracias por invitarme. Estoy encantado de participar en el proyecto de Governance y la Diputación junto con la UNED de todo lo que es la mejora de la gestión pública y la escucha. Y a mí me gustaría entrar en una primera parte a profundizar precisamente en eso, en la gobernanza, ¿no? Y en lo que se refiere a la escucha, ¿no? Yo creo que tenemos que ver el trabajo de la escucha con dos dimensiones. Una, cómo mejoramos la escucha para mejorar nuestras políticas públicas. Escucha para la acción. Yo creo que hay un tema que es muy importante, que es escucha para tomar decisiones y tomar buenas decisiones, ¿no? Y yo creo que hay un tema que es muy importante, cómo los buenos procesos de escucha generan legitimidad. Y uno de los elementos importantes que necesita en este momento la acción pública, la acción política, es aumentar en legitimidad. Legitimidad es autoridad no impuesta. No por ser un cargo ya tienes la legitimidad plena, sino que es una cosa que se va ganando minuto a minuto, que no te la puedes arrogar, sino que te la tienes que ir ganando. Entonces esa es la primera de las escuchas, que es cómo escuchamos mejor para tener mejores políticas y tomar mejores decisiones. Que eso no quiere decir que la escucha como delegación de la responsabilidad de tomar decisiones. Es decir, creo que muchas veces hay infantilismo en el ejercicio del poder público. Y el poder no es bueno ni malo, será bueno o malo dependiendo de cómo lo ejerces. Y en un momento hay un infantilismo cuando no quieres tomar tu propia responsabilidad en tener que tomar decisiones. Más legítimas, con más escucha, con más empoderamiento social, con más conocimiento técnico, pero las personas que ostentamos una responsabilidad tenemos que tomar decisiones. Entonces, primero voy a ir a ese ámbito. Y el segundo ámbito, la necesidad de mejorar la escucha por parte de la ciudadanía hacia los poderes públicos. Se ha perdido mucha escucha de la ciudadanía hacia los poderes públicos, ¿no? Y entender la comunicación, hemos entendido ya que la comunicación es como un elemento propio y parte del ejercicio de la política, del ejercicio del gobierno. Y es simplemente es una herramienta para generar viabilidad política a los proyectos. Es una herramienta que utilizamos para que nuestras acciones políticas sucedan y sucedan bien. Vamos a la primera parte, a la parte de generación de escucha. Yo suelo, de muchas, en la universidad, etcétera, me gusta introducir mucho elementos de mi tierra, ¿vale? Y yo utilizo mucho el término de el síndrome del Bercholari.
¿vale? Y eso me gusta muchísimo para explicar internacionalmente, en el que subes a un tablao, te meten las manos en los bolsillos y te dicen, habla. Y nos ponemos a hablar, ¿no? Tienes que de repente es como las peleas de gallos, que tienes que expresarte. Y es impresionante el nivel de Bercholaris que hay en el ejercicio del poder público y el poder político. Que se meten en una sala de gobierno y habla y toma decisiones, ¿no? Entonces, tenemos que romper con el síndrome del Bercholari. Tú háblame de los problemas de tráfico, no porque yo he visto... No. Yo creo que tenemos que mejorar nuestra toma de decisiones y para eso es importante una palabra que es buena información para buena toma de decisiones. Toma mejores decisiones el que tiene mejor información. Hay un autor chileno, pero que trabaja en Estados Unidos, Conversation for Action, que dice que la información son afirmaciones y suposiciones. Va mi primer punto de crítica. Ahora estamos poniendo mucho peso en la toma de información a las afirmaciones, que son los datos, ¿vale? Pero para una buena toma de decisiones necesitas afirmaciones y suposiciones, que es todo el mundo de las percepciones. No solamente los datos, a través de datos vamos a perfeccionar el pasado, pero no vamos a mejorar el futuro. Porque el dato se basa siempre en el pasado, no en el futuro. Y tenemos que generar, además de datos que son muy importantes, una escucha que cada vez es más complicada. Y generar conversaciones en la acción pública, en la acción política, que me permita tener una visión 360 grados de esas percepciones, que es la imagen percibida de algo, que no es una realidad, porque no existe la realidad, pero la suma de percepciones nos hará entender mucho mejor los conflictos de intereses. Y eso nos tiene que llevar cada vez a sofisticar más nuestros sistemas de escucha. Pues está la escucha sociológica, las encuestas, está la escucha directa, está la escucha a través de la participación, está la escucha técnica, está a través de la escucha de las redes sociales, y que tenemos que tener un pool de datos y un pool de percepciones que nos permita tener una mejor visión. Pero a este elemento yo creo que es muy importante que en el ámbito público generemos conversaciones de futuro. Las conversaciones que generemos en las juntas de gobierno, que sean conversaciones de futuro. Entonces, teniendo los datos, que es la perfección del conocimiento del pasado, teniendo la escucha, que son las percepciones, tenemos que tener conversaciones de futuro. Y las conversaciones de futuro se basan en dos elementos: anticipación de riesgos y anticipación de escenarios. Tenemos que hacer lo más importante de cada una de las decisiones que tomamos son las consecuencias que puede provocar, los beneficios o rechazos que puede generar. Y por eso a la hora de tomar decisiones políticas, que no quiere decir que sean partidarias, sino que sean políticas, tenemos que generar para nuestra toma de decisiones, sobre todo, conversaciones de futuros, riesgos y escenarios. Y quiero introducir un punto de decisiones para qué. Eso todavía es más fuerte, ¿no? Buena información, buena escucha, buenas conversaciones de futuro para tomar decisiones políticas. Decisiones políticas para transformar la sociedad y para conseguir la sociedad que queremos, ¿no? Y a mí siempre me gusta un tema, y yo creo en los proyectos gubernamentales, en los proyectos políticos, desde la centralidad del conflicto.
Y diréis, ¡puf! Este se me ha vuelto loco. El conflicto. El conflicto no como confrontación. El conflicto no como controversia, sino el conflicto como la necesidad de elegir. Poner en conflicto una opción u otra opción. Y esa es la clave de la política. Poner foco, tomar decisiones. ¿Qué es tener una estrategia? Un, dos, tres, decantarte por una de las hipótesis que tú tienes y por una de las decisiones que tú tienes, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante el que veamos cómo la política es la gestión del conflicto. En el sentido de que hay unos intereses diferentes, hay unas presiones diferentes, hay unas opciones diferentes, hay unas ideologías diferentes, hay unos objetivos diferentes y que tenemos que tomar parte en ese conflicto. Para transformarlo hacia donde nosotros queremos, ¿vale? Porque yo sigo creyendo en la política como una forma de construir una sociedad mejor en una dirección, la mía, en mis... pero esa es la base, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una parte de la parte de la escucha, y otra cosa es cómo articular los sistemas de información, la importancia de las data, cómo generar los sistemas de escucha y cómo hacer las reflexiones, ¿no? Entonces, esa sería mi primera opinión sobre el tema de la necesidad de introducir en las tomas de decisiones información, buena información, a través de afirmaciones y suposiciones, pero sobre todo conversaciones de futuro. Con la decisión que voy a tomar, qué consecuencias va a tener y qué va a transformar. Y creo que esa es una parte que la data no nos va a dar, que nos la va a dar cada vez más los equipos de innovación y de data están empezando a trabajar mellos y minos, que son pues ingenieros, etcétera, pero expertos en antropología, expertos en sociología, expertos en comportamiento social, expertos en psicología, porque yo creo que esa parte es muy importante a la hora de la toma de las decisiones, ¿vale? Estamos casi perdiendo muchas veces la responsabilidad de tener que tomar una decisión y que me la den los datos. Y los datos no son neutros tampoco. Entonces, un poco de asumir nuestra responsabilidad como actores institucionales y políticos en tener que tomar decisiones legítimas, escuchadas para la ciudadanía, etcétera. Pero yo creo que eso es un... Entonces, esa sería la primera dimensión, ¿no? Y la segunda es, que lo transmitías como uno de los primeros elementos, ante la fragmentación de los canales, ante la fragmentación de la sociedad, ¿cómo generamos escucha social? ¿Cómo hacemos que nos escuchen? ¿Por qué? Porque es escucha para la acción, escucha para que pasen las cosas. Y creo que ahí es donde es evidente que vienen las mayores transformaciones en lo que está siendo los últimos 15 años. Yo cuando hice el primer máster en comunicación política, era casi aquello de mensaje, emisor, canal, receptor, código, y esto ya no tiene nada que ver, ¿no? Es decir, hay un nivel se ha sofisticado tanto a través de la neurociencia que ahora todo esto consiste solo en entender mejor cómo el cerebro percibe las imágenes y cómo percibe mejor los mensajes, y a partir de ahí se generan totalmente las nuevas formas de escucha y comunicación, ¿no? Y que tenemos que trabajar para empoderarnos ante la sociedad y para generar esa visión, ¿no? Ya por concluir, a ver, yo creo que estamos en un periodo en el que se está infravalorando el ejercicio del poder público y el ejercicio del poder político. Cuando creo que es, en toda la historia, el momento más complejo para ser un gobernante, ser un político y ser una persona que toma decisiones en el ámbito social. Porque hay tal nivel de transparencia, hay tal nivel de acceso a la información, hay tal nivel de actores, que el ejercicio del poder público y de la política
pues en este momento es mucho, mucho más difícil. Todos esos grandes líderes institucionales que hablamos de, es que hace 40 años sí había políticos, me gustaría verles hoy, ¿vale? Me gustaría verles. Que tenemos el deber de mejorar nuestro funcionamiento y de ser más eficaces, con más legitimidad y probablemente con una mayor utilidad social para la ciudadanía. Pero el ejercer este trabajo hoy cada vez es más complicado, necesita de más conocimiento, de más técnicas y de más apoyo, y que todo lo que sea programas como este para tener personas más conocedoras y ejercer unas mejores labores, pues, sociales y públicas, pues yo creo que ayudará al reencuentro entre la sociedad y los poderes públicos y la política, ¿no? Es que recasco. Bueno, me he apuntado varios puntos para preguntaros a los dos. Empiezo contigo, Andoni. El tema del conflicto, ¿no? Me ha parecido interesante la necesidad de llegar, bueno, de debatir. No sé si es la palabra ese conflicto, o por lo menos ese debate para poder llegar a acuerdos y, por tanto, transformar la sociedad y mejorarla, ¿no? Sin embargo, hay estudios, y hay uno muy reciente que ha hecho Llorente y Cuenca, ¿no?, que dice que la polarización es brutal, que es la nueva droga, ¿no?, y que en el 2040 va a ser una especie de adicción, la polarización misma. En un momento en el que los extremos están ganando por goleada, y es algo muy, además, es muy, a nivel comunicativo es muy atractivo el tema del populismo, ¿no? Son mensajes muy fáciles, memorables, como decía Xavi. ¿Qué podemos hacer ante eso para llegar a ese punto de conflicto, ¿no?, que nos permita superar el conflicto, llegar a acuerdos, transformar la sociedad y mejorarla? ¿Qué propones a nivel de comunicación y escucha? Bueno, yo el conflicto lo quiero basar como dos técnicas de comunicación diferentes, ¿vale? Una para proyectos medio-largo plazo, el relato, la visión, etcétera, como una forma de comunicación muy efectiva, y otra más en poderes públicos, ejes de posicionamiento, etcétera, ¿no? Entonces, para mí el conflicto, no lo veo, lo vuelvo a decir, es el conflicto del que tiene que tomar la decisión y el conflicto que generas en que la gente te apoye a ti, te apoye a ti o te apoye a ti, que eso es la política. ¿Eh? La política es un conflicto. Entonces, para mí la clave está en la definición central de ese conflicto, y es qué nos jugamos ahora. ¿Vale? Ahora, Azcoitia, ¿qué se juega? Ahora, Vergara, ¿qué se juega? Ahora, Guipúzcoa, ¿qué se juega? La definición de ese elemento central, que es el que genera las relaciones, que genera el debate público y genera la comunicación, define el desenlace. Una especie de agenda setting, ¿no? Es el dilema que obliga a tomar parte por la definición del dilema. Yo no creo en la comunicación neutra ni en la comunicación de bajo perfil. Al final, somos poderes públicos, agentes de gobierno que constantemente estamos tomando decisiones. Hay un triángulo de un profesor francés que habla de los retos de un gobernante, que hablaba que uno era generar proyecto para el territorio. Segundo, gestionar el patrimonio común, esto es una visión para territorio. Otro es gestionar bien las instituciones. Pero el tercer elemento es atender a los grupos de presión. Y el ejercicio de la política es atender a los grupos de presión. Ciudadanía, comerciantes, empresarios, tal, tal, tal. Y hay un conflicto de intereses. Y la definición de ese elemento central es el que define las políticas de una institución o de un gobernante. Y es lo que te hace que no seas neutro en la toma de tus decisiones. Gobernamos para transformar. De acuerdo. Y partiendo de este dilema, ¿no?, que hay que definir primero, vuelvo con Xavi, que ha hablado de casas o causas, ¿no?
si hay que decantarse por un dilema, ¿por qué nos estamos jugando? ¿Cómo casamos ese dilema con las diferentes causas que tenemos que atender también, ¿no? ¿Son compatibles la casa común, un proyecto común, Guipúzcoa, con las mini causas que tenemos en el otro lado de las que hablabas? ¿Cómo lo combinamos a la hora de comunicarlo? Es totalmente plausible pensar en ambas cosas. Es decir, a ver, lo pongo en números, ¿de acuerdo? En números a partir de investigaciones, no digo que suceda aquí, pero en general. En cualquier elección, y pienso en elecciones, porque hablamos de elecciones, también elegimos qué gobierno queremos. El 60%, 65%, 70% de gente antes de una campaña electoral sabe lo que va a votar y sabe si ese político o política me cae bien o si no me cae bien, o si yo confío en esa institución o no confío en ella. ¿De acuerdo? Es así. Eso hablamos de temas mucho más ideológicos, de opinión, de... Pues la ideología pues puede venir por muchas causas, ¿no? Pues por nuestra familia, por que pensamos así, pues porque, por lo que sea. Tenemos que comunicar aquí ideología y tenemos que comunicar maneras de transformar, como comentaba Andoni, ¿no? Maneras de transformar la política, nuestra manera de transformar la política como político, política o como institución. Por supuesto que comunicar esto. Pero hay otro porcentaje de gente que a lo mejor no tiene su imaginario diario. La política, o si la institución me cae bien o mal, o si voy a votar a esa política o no, ¿de acuerdo? A esta ciudadanía, que cada vez es más numerosa, de hecho, las últimas elecciones generales en España, el 36% no sabía qué votar cuando quedaban 15 días para la elección. De hecho, el 18% eligió qué votar el mismo día. Eso fue en las generales españolas. En las últimas andaluzas de este junio, el 22% no sabía qué votar el mismo día de la elección. A ver, no es que la gente de repente sea más idiota que antes, o menos idiota que antes. La gente es igual de idiota o no que antes. El tema es que tenemos normalmente una terna. O voto por el partido A o voto por el partido B, que se parece mucho en muchas cosas al partido A, o no voto. Tenemos que, para esta gente que duda, sí pensar en qué les mueve a activarse políticamente, a movilizarse o a confiar más en mi institución. Y a esta gente que, repito, cada vez es mayor, por los temas que he hablado antes, ¿no? De desconexión, de deslegitimidad, con medios y con partidos y con entidades, a esta gente se le llega más por una causa, por un tema concreto, que por otro. Y os pongo otro ejemplo. No paro de dar ejemplos hoy, de que me salgo. Elecciones andaluzas. Un nicho importante electoral fueron los animalistas. Es decir, hay muchos nichos electorales en cualquier elección, ¿no? Pues lo típico, pues gente mayor, mujeres, jóvenes, ¿de acuerdo? Pues un nicho importante era el animalista, gente a la que le gustan los animales. Pues se hicieron contenidos específicos para hablar de animales. De hecho, Juanma Moreno tiene un perro que se llama Toby y el vídeo más viral de toda la campaña fue el vídeo de Juanma Moreno explicando la historia de Toby. Además, es muy bueno, la historia, porque en realidad es un perro que se encontraron atado en Grecia. Me he equivocado de presidente. Este era otro perro. Juanma Moreno. Era de un amigo suyo, se lo dejaron y al final lo adoptó. Es un perro diabético y ciego. Y es muy bueno el vídeo porque justo cuando dice que es ciego, el perro se pegó una hostia contra un mueble. ¿De acuerdo? Es decir, que no todo, o sea, todo está, o intentamos que esté lo más estudiado posible para conseguir el movimiento final que nos acerque más a alguien. No porque Juanma Moreno haya puesto un vídeo sobre su perro, va a conseguir de repente, uy, voy a votar a Juanma Moreno. No, pero la suma de percepciones genera opinión, ¿de acuerdo? Si yo no hay nada especialmente que me mueva para decidirme por un político o por otro, o si me cae bien una institución o otra, son pequeñas cosas, pequeñas percepciones que podemos generar poco a poco un poquito de, hostia, pues no sé a quién votar, uy, pero Juanma
lo recuerdo por esto. Es la memorabilidad de la que hablaba yo al principio. ¿Quieres añadir algo? Sí. A ver, es un... son las ventanas de la escucha. Es decir, el gran reto que se tiene en un proceso público es cómo conseguir que te escuchen. Y para eso debemos entender que hay cuatro tipos de escucha. La primera es la escucha ausente. ¿Qué es la escucha ausente? A mí me gusta muchísimo, tengo tres hijas, y lo que me encanta es pues, llegar sobre las 9 de la noche, sentarme a cenar con las crías, ponemos el teleberry, cómo no, ¿vale? Ponemos el teleberry y empiezas a hablar, ves algo que te interesa y haces callaros. Callaros, hasta que dices, que os calléis. Quiero escuchar esto. Tú escuchas eso y después dices, cariño, ¿qué me estabas contando? Es decir, el teleberry tiene 45 minutos, pero yo he escuchado 1 minuto 15. Es decir, la escucha es un acto de acción y, por lo tanto, el 90% es que no hay escucha. No hay escucha. Entonces, luego, cuando se consigue la escucha, hay tres tipos de escucha. Lo primero es la escucha crítica, que es que cuando tú vas a percibir un mensaje, por el preposicionamiento del canal, el actor o la noticia, ya tienes un prejuicio sobre lo que te va a llegar, le pones el filtro y lo tomas de una forma u otra. Yo leo ABC y leo de una forma diferente a que si leo El Mundo, leo El País, leo El Deia o leo El Correo, porque tengo una escucha crítica. Lo mismo pasa que no escucho igual a Feijóo, a Sánchez, a Ortúzar que a Otegi, porque hay una preconfiguración. ¿Dónde están las escuchas poderosas? La primera es la escucha interesada, que es la tercera de las escuchas, que es como me estás hablando de algo que a mí me interesa, hecho, y yo estoy escuchando por el interés de esa cuestión. Yo tengo mucha África, me interesan mucho los temas de África, sale un tema de África, escucho porque me interesa. O está un tema de movilidad, como me interesa la movilidad, escucho movilidad. Pero la más poderosa de las escuchas es lo que es la escucha empática, que es escucho porque el actor, la organización, el tal, tengo una emoción positiva hacia esa persona. Las tres puertas son conocimiento, atributos, caer bien, y la cuarta ya son racionales. Por eso que se buscan estas técnicas un poco de la exhibición del personaje, del no sé qué, no sé cuánto, para generar conocimiento y para que sea empático. Y para lo atractivo del personaje, que me cae bien escucharlo para mis hijas, pues ahora me imagino, Rosalía es la escucha empática, ¿vale? Entonces, la técnica de la comunicación es saber generar escucha, intentar que no sea prejuiciosa y captar por empático o interés. Y para que sea una escucha empática, cada vez pues, nos dedicamos más a esa exhibición personal, de atributos, etcétera, etcétera, de cada uno de los agentes, ¿no? Entonces, es un proceso verdaderamente complicado, ¿no? Es muy complicado en este momento, en un momento de la fragmentación. Por eso, estamos en un momento de muchísimo ruido. Cuando digo ruido es la multitud de canales, soportes, informaciones, actores, ¡pum!, que estamos impactando. Por eso que uno de los elementos fundamentales en este momento de la generación de escucha son las marcas, el branding, porque
el branding, la marca, lo que te hace es girar y escuchar. Y en el branding tienes el branding Ayuso como una marca. Entonces, la importancia del trabajo de la generación de marcas para, frente a la escucha ausente, buscar que realmente me quieran percibir. Porque estamos en un océano inmenso de informaciones e impactos, y cómo consigo que se fijen en mí. Por eso que el nivel de técnica que hay en este momento de la comunicación, de inversión económica, las marcas se hacen, evidentemente siendo notorias, pero con mucho desgaste, con mucha inversión en dinero, con mucha constancia, etcétera, etcétera, ¿no? Y es conocimiento, atributos irracionales, ¿no? Cada vez es más complicado este negocio. Más política, entiendo, ¿qué? Porque la construcción de una marca política, como tú bien has dicho, existe una predisposición ya negativa, ¿no? La deslegitimación de la que hablábamos antes. No es una marca blanca que tú intentas construir desde cero y luego vas añadiéndole atributos. Ya de per se, los políticos, los candidatos, ya tienen, de por sí ya empiezan desde negativo. Por tanto, construir una marca política es bastante más complicado, creo, que construir una marca, digamos, de producto o servicio. A ver, yo sí que creo que está habiendo una desinstitucionalización en general. Todas las organizaciones, todas las institucionalizaciones están perdiendo muchísima fuerza. Todas las instituciones, la religión, los sindicatos, para que nos hagamos la idea, en mi época, de donde vengo yo, que yo me he desenvuelto en la calle en los años 80, que las instituciones más creíbles en este momento sean el ejército y la policía, llevándolo al máximo, pues como te revela, ¿no? Te revela, pero hay una desinstitucionalización tremenda, pero yo creo que es parte de la sociedad que nos toca vivir. Y no quiero profundizar más, pero creo que también alguien se ha encargado de ello. Vale, yo sí que creo que hay un interés porque haya instituciones. Cuando digo instituciones no digo gobiernos, no digo gobiernos, me refiero a partidos, tal, que hay intereses en que esa sociedad organizada pues tenga menos fuerza y menos peso. Ahí lo dejas. Sí, siguiendo un poco lo que comentaba Andoni, de esa sociedad desinstitucionalizada. Yo creo que hay una cosa interesante y es la que también un poco lo he avanzado un poco antes, ¿no? El tema de la importancia cada vez más de las personas. Hablo de la personalización política. Es algo que es una tendencia en todo el mundo y que hace que se confíe mucho más en la persona o en el político o la política que no en el partido, en la institución, en la entidad, ¿de acuerdo? Eso tiene explicaciones racionales, como por ejemplo que una institución no deja de ser un ente abstracto y la persona, pues obviamente nos sentimos más cercanas, ¿no? Es lo que también se llama el concepto del hombre común. Nos suele gustar más quien más se parece a nosotros. Si vemos un político o política, pues Andoni también lo comentaba, ¿no? Más empático, que escucha, que sentimos más próximo, pues esa institución directamente también nos va a caer mejor, ¿vale? Porque entendemos que es el espejo de el político o la política que la dirige. A partir de aquí, hay muchísimas razones y consecuencias de la personalización, y no os quiero machacar, lo digo porque es mi tesis doctoral, tampoco os quiero ahora destrozar la tarde aquí. Pero hoy, para mí, y seré muy breve, una cosa interesante que no he descubierto yo, pero que he probado, es una estrategia de los partidos. Los partidos no son tontos y saben que, como existe la personalización, cuanto más personalizan partidos, y cuando digo partidos hablo de los partidos que también están en gobiernos, por tanto la institución en sí, más personalizas, mejores resultados tienes, tanto en percepciones hacia la institución como en percepciones
y impacto electoral. ¿De acuerdo? Y os puedo poner el ejemplo de Andalucía, porque como es reciente lo conozco. El diámetro de un candidato o una candidata siempre es mucho mayor, o en el 90% de ocasiones, siempre es mucho más grande que el diámetro de un partido. ¿De acuerdo? Os pongo en el ejemplo andaluz. ¿Vale? El diámetro del PP es X. Era grande, pero es X. Y cada partido tiene, pues, su diámetro. El diámetro de Juanma Moreno, obviamente, ocupaba todo el Partido Popular, pero también ocupaba un 18% del PSOE, un 22% de Vox y un 37% de Ciudadanos. ¿Por qué la campaña hablaba de Juanma? ¿Y por qué la oposición, en este caso, Partido Socialista o incluso Vox, jamás le llamaban Juanma, le llamaban Moreno Bonilla? Porque el lenguaje en política sirve para algo, ¿de acuerdo? Lo que Juanma es para sentirlo mucho más próximo, más personalizado, más persona, y Moreno Bonilla es más lejano, más, ¿de acuerdo? O sea, la personalización es importante y me parece interesante verlo no solo como una tendencia, que lo es, sino también como los partidos se han dado cuenta de que es importante. No siempre, pero en el gran, yo sé, igual en 85% de las ocasiones es así. Hay veces cuando el candidato o la candidata es muy desconocido o desconocida o está muy mal visto, que entonces sí que, obviamente, no se hace la personalización. Es que recasco, Xavi. Si queréis, pasamos al turno ya de preguntas por parte del público, que tenemos media hora para preguntar tanto a Andoni como a Xavi. No sé si... Eso, rechazo. Vale, estupendo, muy bien. Es que recasco. Muchas gracias por las reflexiones. Me gustaría proponeros un doble cambio de paradigma, digamos. Porque habéis hablado mucho de elecciones y en clave de confrontación. O sea, escucha y comunicación pública, no todo, pero vamos, fundamentalmente el mensaje ha sido ese. Pero sin embargo, a mí me parece que una parte muy importante de la escucha y comunicación pública, yo creo que la más importante, empieza el día después de las elecciones, que es donde realmente hay que dar el callo y donde realmente las instituciones y los políticos, las políticas se ponen en el tajo. Entonces, me gustaría saber cuál sería vuestra aproximación en las mismas claves que hemos estado haciendo ahora, pero no en clave electoral, sino en la gestión durante los 4 años y, además, no en una dinámica de confrontación, sino en una dinámica concreta, que si queréis os propongo, que es sobre una problemática que es, pues, una de las amenazas más graves que tenemos como sociedad, como humanidad, dijéramos, que es el cambio climático, que requiere una tarea de cooperación. No se resuelve, no es un problema fácil, nadie tiene la solución, sino que requiere una dinámica de cooperación y un enfoque que cada vez se está hablando más en Europa, un enfoque sistémico. Es decir, esto no es algo que tenga una solución fácil, requiere cooperación entre instituciones, entre los departamentos de las instituciones, requiere rotura de silos, requiere escucha interna dentro de las instituciones, no solamente con la ciudadanía, sino dar ejemplo desde dentro de las instituciones de rotura de silo y de cooperación. Y quería saber, pues, vuestra aproximación con este doble cambio. Primero, no electoral, sino post, en los 4 años, y no confrontacional, sino de cooperación. ¿Es posible o soñamos? Y además con un reto concreto, quiero decir, que hay que resolver. Pues gracias por la pregunta. Ya veremos si la respuesta es igual de buena. La pregunta lo es. Yo creo que empezaría por la primera parte, ¿no? El tema de la escucha durante la legislatura o justo después, ¿no? Que obviamente es básico en cualquier gobierno. A partir de aquí, y es una cosa que lo digo así, es preguntarnos si en muchos gobiernos esa escucha, esa búsqueda de participación política, es una búsqueda de legitimidad democrática o es una búsqueda, sencillamente, bueno, o más bien no es una búsqueda, es postureo. Eso para mí es algo interesante a debatir. Y tengo mucha experiencia en comunicación de gobiernos y a veces dices, joder, perdón, que dices, esto no va a servir de nada, es mero postureo electoralista, aunque sea a 4 años vista. Para saber si es legitimidad democrática y, por tanto, vale mucho la pena, o si es más bien postureo, yo propongo 4 ideas para saber primero si es verdad o no lo es, ¿no? Y la primera es
ver si hay interés por parte de la institución, si hay un acompañamiento. Si solo te preguntan y a partir de aquí no vuelves a saber más de la institución, pues no acabo de verlo yo muy, muy bien, ¿de acuerdo? Segunda idea, si sirve de algo, y hablabas del cambio climático, que a mí me pregunten, que yo participe, que yo hable, ¿va a servir de algo? Pues tiene que servir de algo. Si la ciudadanía no nota que tiene sentido, va a participar menos o va a dejar de confiar en la institución y, por supuesto, esa acción, por ejemplo, cualquier acción de cambio climático, pues va a ir bajando porque no se van a sentir útiles, ¿de acuerdo? Hay una teoría de Sarah Steimel que analizó por qué la gente se hace activista, voluntaria, participa en acciones y tal. Y investigó, la gente no se hacía activista solo por el tema, que obviamente también, ¿no? La gente tampoco se hacía activista pues, para conocer a gente, para que le invitaran a sitios, no. La gente se hacía activista y se mantenía en el tiempo cuando sentía que lo que hacía estaba cambiando algo, ¿de acuerdo? Si no conseguimos que la institución o la entidad nos haga sentir que cambiamos algo, pues es más complicado generar esta continuación en el tiempo, ¿no? Y te pongo otro ejemplo. En 2015, en Estados Unidos, se aprobó la ley de sanidad. Era lo que sonará Obamacare. Se estuvo 8 años para que al final se aprobara, ¿de acuerdo? Cuando se aprobó, lo que hizo el gobierno de Estados Unidos, y obviamente más el Partido Demócrata, pero todo el gobierno de Estados Unidos, es enviar un correo electrónico a toda la gente que había participado en esa campaña durante 8 años, un correo electrónico, para darle las gracias y con un enlace a una web. Y lo llamaron This is Why, el proyecto. ¿Vale? Cuando clicabas en la web, ibas a una web muy bonita y tal, con un mapa de Estados Unidos. Ahí no veías a los activistas, voluntarios, tal, no, veías a gente que explicaba que gracias a aprobar esa ley habían podido operar a sus padres, que gracias a esa ley estaban vivos porque se habían podido tratar del cáncer. Gracias a esa ley, o sea, hablamos de personas, hablamos de mostrar que realmente se pueden cambiar las cosas cuando participas, cuando te movilizas, ¿vale? A partir de aquí, imagínate esos activistas, cuántas más acciones se apuntaron a favor del gobierno norteamericano, ¿no? O sea, si no conseguimos mostrar que sirve de algo, pues es más complicado que realmente sirva de algo, ¿de acuerdo? Y que no sea postureo, ¿vale? También, otra cosa que se me ocurre, y voy acabando, perdonad, es obviamente comunicar lo que hacemos. Si yo pido tu opinión, tu participación, o pienso en algunas acciones, pero no las comunico suficientemente bien, pues también pierdo esa oportunidad de que más gente se entere, de que más gente sepa que está sirviendo de algo. Y aquí, a ver, y por mi experiencia, y pongo el ejemplo guipuzcoano, a mí una acción como Terquicción Área X es algo espectacular, algo que participe tanta gente, que se note cambio, que se piense en futuro, que 50.000 personas hayan podido participar a lo largo del tiempo y continúen participando. Para mí es el ejemplo paradigmático de algo que es, o sea, que no es postureo, que estamos pensando en futuro y que estamos participando cuanto más gente mejor y generando contenidos de esa participación, ¿vale? Y vuelvo y ya termino la segunda parte de la pregunta, el tema del cambio climático. Primero que generar, y también lo he comentado un poco antes, en mi opinión, la confianza y la credibilidad de que te crees esa política. Porque yo puedo generar un comité con un montón de jóvenes que crean en el cambio climático, pero no tomar ninguna medida política sobre ese tema. O que la medida que tome realmente no tenga resultados. O que la medida que tome tenga resultados, pero yo no los comunique. Por lo tanto, nadie se entera si ha servido o no ha servido. No sé si te he conseguido responder del todo, pero bueno, me alegro. Si no, te luego tomo una cerveza y vamos. Pagas tú la cerveza. Perdón, Estiar. Es decir, yo en mi discurso en ningún momento he querido que la confrontación política sea un elemento central, sino que he hablado del conflicto y espero que al final volver al tema del conflicto. Que el conflicto como necesidad de tomar decisiones, ¿vale? Primer tema. Segundo, un político, un gobernante,
tiene que saber hacer tres cosas: colaborar, confrontar o competir. Hay momentos para colaborar, cuando los puntos de unión según la política son importantes. Hay momentos para confrontar. También hay mucha palomita blanca que no quiere nunca mancharse ni confrontar. Y la política también tiene una parte de confrontación de intereses, de ideas, etc. Y la tercera es competir, es adelantarte al adversario, ser más rápido, más ágil, llegar antes con las propuestas, y hay que saber manejar las tres cosas, ¿no? Entonces me parece que eso como político es muy importante, ¿no? Y también en el gobierno, ¿no? Pero lo que has transmitido en cuanto al cambio climático, hay un autor, y quiero... hay un autor que es el que en este momento, un profesor de la Kennedy, que es el que más está trabajando en este momento sobre la medición del impacto de los poderes públicos, que ha sacado un triángulo que es el que considera el poderoso para garantizar si un gobernante genera valor o no genera valor, ¿no? Entonces, él habla de, por una parte, la generación de valor público con las políticas públicas, no solo medirlas en términos económicos, etcétera, sino que la limpieza, más allá de lo que cuesta la recogida de residuos, no sé cuánto antes, tiene unos beneficios sociales, que eso es un elemento fundamental, el poner el valor público por delante. El segundo elemento que pone es la legitimidad y los apoyos, porque trabajamos con política, con impuestos públicos. Pero el tercer elemento, que es al que quería ir, habla un tema que para mí es fundamental, que es lo que él llama capacidad operativa. ¿Qué es la capacidad operativa de los líderes o la capacidad operativa de los gobernantes? Y es que los gobernantes no tienen por qué hacer las cosas. Tienen que conseguir que las cosas se hagan. Y un gobernante multiplica su acción cuando consigue capacidad operativa. La Diputación de Guipúzcoa puede tener 600 millones de euros de presupuesto. Y si se dedican a gestionar 600 millones de euros de presupuesto, va a tener la capacidad de generar impacto en Guipúzcoa por 600 millones de euros de presupuesto. Cuando tú consigues capacidad operativa a través de un buen relato, una buena visión, que sea compartido, que sea alineado, y cuando consigues que a tu visión y a tu proyecto de futuro se alineen sectores económicos, otros ámbitos institucionales, la sociedad civil, tú aceleras el proceso de transformación y aumentas el impacto. Y es evidente que ante ciertas políticas lo que necesitamos son líderes que consideren, que consigan capacidad operativa. No que estén obsesionados en hacer las cosas, sino que estén obsesionados en que las cosas sucedan. Y eso es la colaboración. La colaboración interinstitucional, la colaboración, y yo creo que es un elemento fundamental. Y en este caso, por ejemplo, el tema del cambio climático, sin duda, es un elemento de suma de capacidades operativas para afrontar ese tema. ¿Vale? Y yo creo que es un elemento fundamental. Pero quiero traerlo al conflicto. La capacidad es probablemente que el cambio climático sea un conflicto y el posicionamiento de un conflicto generada por una parte de líderes para una parte del planeta. Hay en otra parte del planeta que el conflicto que han generado es otro completamente. Por ejemplo, el crecimiento económico en China y el conflicto de China no es el cambio climático. No lo es. El que ha interiorizado el gobierno de China para la transformación de sus políticas y el lanzar adelante. Entonces, todos aquí, en Occidente, G20, COP25, etcétera, tenemos una prioridad global en el cambio climático porque es el conflicto que hemos generado y el frame y el sistema de pensamiento que hemos generado sobre lo que necesita en este momento el planeta. No digo que esté a favor ni que no esté a favor, que yo creo en ello fervientemente, sino que me refiero que precisamente eso es la generación de un conflicto.
En los últimos 10 años se ha generado en la agenda global como un elemento central de generación del debate público, político y como conflicto principal de las políticas públicas y de los intereses, el cambio climático. Es más, en este momento está habiendo una rebaja del conflicto de el cambio climático porque están surgiendo otros conflictos que Occidente ahora son más importantes. El suministro energético, la recuperación de la economía, y estamos viendo cómo se está dejando precipitar uno a favor de los otros. Yo no digo que esté de acuerdo ni que no esté de acuerdo, sino que crea que no es la prioridad. Lo he utilizado como ejemplo para intentar definir lo que es generar los elementos centrales de un conflicto en un relato que generan toda una serie de políticas públicas de transformación en una dirección o en otra dirección. A mi juicio, cambio climático es sin duda una de las prioridades. Y la capacidad operativa que necesitamos todos para tirar hacia adelante, ¿no? No sé si creo que se me ha ido un poco ahí la pinza, pero... Bueno, mila esker, Xavier, eta... Andoni, son dos reflexiones muy interesantes. Son dos preguntas muy breves. La primera, ¿cómo conectamos todo lo que estáis planteando con el buen gobierno? Porque el binomio comunicación-gobierno tiene todas las aristas que apuntáis, ¿no? Con la ética parece muy claro que se puede ser un político o política intachable éticamente, pero a lo mejor no ser un buen gobernante. No sé si con la comunicación ocurre lo mismo o no, y dónde ubicaríamos el buen gobierno y la comunicación. Y la segunda, dejando todo el resto de cuestiones para otros diálogos, ¿qué hacemos con los jóvenes, ¿no? y la comunicación? Están en otra pantalla completamente diferente y a lo mejor todo lo que estamos comentando queda fuera de ese terreno. Lo hablábamos antes de comenzar, pero ahí el futuro está ahí, ¿no? Y no sé si hay una comunicación intergeneracional en general. Desde luego con la política está missing, y qué cabría hacer o cómo cabría llegar desde ese ámbito, ¿no? Lo demás, por último, la tiranía de este campo, ¿no? Que una gran parte del político esté pendiente de no salir en la página 2 de un periódico determinado, o que un periódico satisfaga necesidades de identidad y no informe. Esas ya son miserias del sistema, ¿no? Pero se agota tanta energía en la dimensión de lo comunicacional, encorseta tanto, ¿no? Que cuando hablabas de Obama y la audacia de la esperanza, ¿no? Es la antítesis, porque al final estás a la defensiva meditando lo que puede representar, lo que refleje tu política en los medios, ¿no? Y no debiera de ser así, pero da la sensación de que vivimos en ese mundo, ¿no? Aprehendidos, captados, encorsetados, ¿por qué pueda surgir desde ese ámbito? Y no sé si esa tiranía, desde el punto de vista de la ciudadanía, se vive con la misma pulsión. O si ese ejemplo que ponías, que a mí me ha fascinado, de la cantidad de indecisos e indecisas a la hora de votar, depende de un mensaje almacenado día tras día, con un determinado sentido, ¿no? Comunicacional, identitario y electoral. Y no sé si habría que lograr eliminar ese temor y esa tiranía de la política para liberarle de ese corsé, si estoy siendo ingenuo o no, pero esas tres cuestiones eran las que os quería trasladar. Vale. A ver, intento explicar alguna de ellas, ¿no? Empiezo por los jóvenes. No diría que viven en su mundo, pero sí se comunican de manera diferente a que se comunica otras generaciones. Al igual que la mía se comunica diferente a la generación de mis padres. Yo siempre, y para ser breve, siempre cuando me hacen esta pregunta, porque me la hacen más de una vez, siempre respondo tres cosas para que los jóvenes se sientan interpelados o participen más en el sistema, o como le queramos llamar. La primera es hablar de esos temas. Y antes he hablado del metro cuadrado de la gente. Bueno, pues, ¿qué les preocupa? A lo mejor no, seguro. Tema de vivienda, tema de del sueldo, tema de inestabilidad laboral, tema XXX. Pero hablemos de estos temas, como gobierno, como políticos y políticas, ¿de acuerdo? Para empezar. Segundo, hablemos
de la manera, o sea, con sus contenidos o de la manera como se comunican. Oye, pues, por ejemplo, analicé hace un par de meses con un compañero, da igual, cómo comunica el intendente, el alcalde de Buenos Aires, Rodríguez Larreta. Él comunica, tiene unos follones brutales, pero en cambio en TikTok tenía un éxito increíble. Claro, lo que era interesante es, oye, ¿comunicas igual en Twitter o en Facebook o con los medios que en TikTok? Resulta que de los últimos, lo que miramos, 30 contenidos, ninguno era contenido político. Ninguno. Sí tenía, o por supuesto que tenía reminiscencias políticas, tenía que ver con cómo transformaba la ciudad, pero era entretenimiento. Entretenimiento y temas. Eran ambas cosas. Si no conseguimos, y luego la comunicación, tener un equipo comunicativo que permita entender esa textura comunicativa para, o sea, repito, no para generar solo entretenimiento, no se trata de eso, pero también, ¿de acuerdo? Si aburrimos, bueno, si las generaciones mayores tampoco nos hacen caso, imagínate la gente que no tiene por qué, porque tiene 50.000 cosas, hacer mejor que no escucharnos, ¿de acuerdo? Pensemos en, al igual que tenemos que pensar en contenidos visuales, pensemos también en contenidos que entretengan, ¿no? Y la tercera cosa, que es en la que nadie cae normalmente, mi opinión, vuelvo a decir, si queremos que los jóvenes se impliquen, si queremos que los jóvenes puedan decirnos algo, hostia, sentémoslos aquí, o démosles un cargo, o pensemos qué pueden hacer. Es decir, no podemos hablar desde mi edad y desde todas, de lo que les importa a los jóvenes, necesitan a los jóvenes, ¿no? Traigamos un joven y que nos lo diga. O que lo decida o nos ayude a decidirlo. O sea, démosle visibilidad también a los jóvenes. No, o sea, por muchos contenidos buenos que tengamos, por muchos temas, pues seguimos, sigue faltando esa confianza y esa credibilidad por tema generacional, nada más. ¿De acuerdo? Pues démosles paso, ¿no? Serían mis tres ideas sobre juventud, ¿no? Sobre buen gobierno. Voy un poco por pasos. Improvisando, pero voy por pasos. Sobre buen gobierno. Vuelvo al inicio de lo que he explicado o intentado explicar hoy, ¿no? El tema de reconectar con la ciudadanía. Podemos ser el mejor gobierno del mundo, pero si la gente no lo siente, da igual, ¿de acuerdo? Es decir, la verdad no es la verdad, la verdad son las percepciones. ¿Qué perciben sobre nosotros? ¿Qué sienten sobre el gobierno? A partir de aquí sí que hay también un juego de lenguaje. Nosotros, cuando ayudo a un gobierno, nunca hablamos de buena gestión. La buena gestión la puede hacer cualquiera. Hablamos de buen gobierno. Eso es importante, también es un pequeño truquito comunicativo, ¿no? Cognitivo. Hablamos de buen gobierno. Buen gobierno no lo puede hacer cualquiera. Y buen gobierno lleva algo detrás, una ideología, una manera de entender la política o de hacer la política. ¿De acuerdo? Pues tema de buen gobierno, no sé si he conseguido responderte a esto, ¿no? Y luego sobre el tema de la tiranía de los medios. Es algo que ha existido desde hace muchísimo, especialmente desde el año de los 60, en cuanto se inventó la televisión. Es la mediatización de la política. Y yo aquí no estoy tan de acuerdo, y para que yo diga esto de Juan Álvarez, ojo, no me peguéis. Yo creo, y vuelvo al tema de la personalización, está cambiando. Es decir, los medios siguen siendo muy importantes, ¿eh? Y antes que lo comentaba en una conversación personal, bueno, privada con Andoni, ¿no? Los jóvenes, por ejemplo, se comunican, se informan mucho por redes, pero se siguen informando por lo que dicen de los medios en las redes, ¿de acuerdo? Es decir, los medios siguen siendo básicos. Pero ahora, cada vez más, hay otra manera de comunicarse, y es una comunicación mucho más directa o comunicación que podemos generar pues, con otras texturas de contenidos, pensar más en algoritmos, pensar más también en publicidad segmentadísima, lo que decía antes de los nichos, lo que decía... O sea, hay más maneras de comunicar. Y aún así, aunque los medios siguen siendo importantes, vuelvo a lo mismo. Lo más importante para generar impacto y memorabilidad es la relación personal. Si conseguimos que un político salga a la calle, ya sé que un presidente no es tan fácil como un alcalde o una alcaldesa, ¿vale? Pero lo más posible, o si no, generar contenidos mostrando que es una persona realmente que vale la pena, ¿no? Y les pongo otro ejemplo, joder, no paro hoy, lo siento ya, es el último, lo prometo. Cristina Fernández de Kirchner, 2017. Cristina Fernández de Kirchner se presentaba senadora, era como su reaparición en política argentina, después de 1000 años. Todas las encuestas indicaban de ella
que era una persona egocéntrica, alejada de la ciudadanía, iba a decir cabrona, bueno, igual, no tenía muy buen clima de opinión, ¿vale? Toda la campaña comunicativa, que duró un año y medio, se basó en generar contenidos, generar discurso y obviamente generar presencia física cerca de gente, hablando con gente, hablando de temas del metro cuadrado, incluso en mítines ella no era la protagonista, sino que hablaba el público, subía al público al escenario y hablaba con ella. Escenografía, se bajaron los escenarios para que ella pareciera más cercana a la gente. Si, imaginaros, si hacemos 360 grados, lo rodeamos de gente y bajamos el escenario, cualquier fotografía, cualquiera que saque mi equipo, que saque la prensa o que saque cualquier persona que esté en ese meeting o acto, cualquier fotografía aparecerá ahí, perdona que me levanto, así. Itziar sería el público y yo soy la candidata. Es decir, genera una percepción de cercanía. No por esa percepción voy a votar a Kirchner, pero la suma de percepciones sí puede generar una opinión. Es decir, que sí, los medios siguen siendo muy importantes, pero hay otras maneras, pues no sé si por suerte o por desgracia, pero hay otras maneras. Pero un buen gobierno, yo de acuerdo, creo que sin duda la ética y la política es como el mínimo exigible en política, y después el buen gobierno yo creo que es una forma de ejercer el poder. Otra cosa es que lo ejerzas en una dirección o en otra, ¿no? Pero por lo menos exijamos buen gobierno. En cuanto a los jóvenes, a ver, yo creo que estamos en un momento, nuevamente, como me pasaba con mis padres y a mis hijas les pasa lo mismo, que mis padres no me entienden. Y en el fondo estamos pidiendo que los jóvenes se comporten como nosotros nos comportamos en nuestro momento. Nosotros en la última época llevamos año y medio investigando muchísimo, muchísimo a los jóvenes. Y yo creo que tenemos unos jóvenes muy comprometidos socialmente. Muy comprometidos socialmente. Pero como ha transmitido él, son las causas. Nuestras causas no son sus causas. Lo que a nosotros nos movilizaba en el año 85, 90, no son sus causas, están superadas por ellos. Porque nosotros, nuestras causas, les hemos dado como un punto de partido de base. Entonces no les pidamos que se impliquen en nuestras causas, que ellos son otro mundo. Y después, la globalización está totalmente impactando en el activismo juvenil. Nuestros jóvenes, a mi juicio, quieren transformar lo local, pero siempre que tenga una dimensión global. Ellos quieren participar de los movimientos de transformación del mundo que les ha tocado. Y nosotros, a través de los medios de comunicación, a través de lo que están consumiendo, les estamos diciendo que su mundo es ese. Mi hija hoy sabe mucho más de la política de Estados Unidos que de la política de Llodio y de Álava. Es más, te diría que de la de Llodio, de Álava y de la de Euskadi. Porque es el entorno, la generación de todo este entorno de comunicación es muy global. Entonces, sus causas son globales. Son la transformación social, es la inmigración, es la pobreza, es el cambio climático. Pero en cuanto se les da una chispa para actuar, actúan y se implican. Es el feminismo y eso es política. Eso es política. Y yo creo que están muy implicados, pero ¿queremos que se impliquen en nuestras causas? Que no. Que sus causas son las causas del año 2023. Y luego, en cuanto se les da una oportunidad, se incorporan al proceso político. Aquí, en el año 2015, a través del movimiento 15M, tal, hubo una incorporación de nuevos votantes espectacular. Igual nos tenemos que preguntar qué estamos haciendo para muchas veces no enganchar. Nosotros decimos que hay cuatro tipos de políticos o de políticas. Una,
los populistas, los que se enganchan con los sentimientos de la ciudadanía para conseguir sus objetivos. Bueno, no vamos a poner nombres, ¿vale? Segundo, son los políticos que a mí me gusta llamarles slow, que son esos políticos lentos, pero fiables, que el tiempo les marca, que son muy, muy lentos, pero muy difíciles de seguir, porque son imparables y pum, pum, hay muchísimos Merkel, tal, y que son también muy efectivos en sus políticas porque generan mucha certidumbre, generan muchísima seguridad. Después están los que yo llamo los pop, que están al hit de la mañana, ¿vale? Que están a marcar el titular de la mañana, que creo que son los que vacían la política. Pero luego tenemos los ideológicos. Y las últimas experiencias que tenemos, que ha habido políticos de 83, 84 años, Corbyn, Estados Unidos ha tenido el mismo caso, que políticos que en teoría, ¿cómo una persona de 85 años puede conectar tanto con chavales de 19, de 20 y de 21 años? Esos líderes ideológicos. Porque eran auténticos, porque tenían una verdad, porque tenían su verdad. No sé si con esto... ¿qué es lo que creo? Que estamos estandarizando tanto la política, la estamos generando tanta, nosotros muchas veces, tanta superficialidad, que los primeros que se dan cuenta de eso son los jóvenes. Entonces, yo defensa a su participación política, y probablemente el reto lo tenemos que tener los que ejercemos para engancharles y conectarles con las causas o para entender sus causas. Pero ellos ahí están, ¿eh? Ahí están. En cuanto se pueden y se les da una oportunidad, se echan a la calle. Porque ya no quieren transformar Llodio. Porque Llodio está de vicio, que estamos cambiando las calles por vicio. No quiero ponerme... ellos lo que necesitan transformar ahora es los derechos humanos, todo lo que tiene que ver con la inmigración, todo lo que tiene que ver con... Yo creo que están ahí. Otros en la otra punta, ¿eh? Pero bueno, no sé si... No sé si tenemos alguna pregunta vía Zoom. Sí, aquí hay una. Con una ciudadanía bombardeada continuamente por comunicación de todo tipo, comercial principalmente, ¿cómo se debe comunicar desde lo público para no ser simplemente uno más y generar más ruido del que ya hay? ¿Cómo ser parte de la solución y no aumentar más el problema? Vamos, Xavi. ¿Algún ejemplo? No, hay más ejemplos. He prometido que aquel era el último. No, el... Sí, yo respondería un poco como he comentado antes, ¿no? Pues, a ver, hay que generar ejemplaridad, confianza y credibilidad. A partir de aquí, esa es, a ver, no es una receta infalible, pero ayuda bastante generar un gobierno que realmente dé solución a las problemáticas de la gente, a las dudas, a las preocupaciones. Si no conseguimos solucionar como mínimo el metro cuadrado, luego da igual lo que hagamos, lo que digamos y lo que pensemos. Ese es el eje fundamental, prioritario. A partir de aquí, comunicación, sí, pero la comunicación es muy importante, pero va después de la política, ¿de acuerdo? Y después de la comunicación está el postureo o el maquillaje. El postureo o el maquillaje puede funcionar un poquito, pero no dura mucho, ¿de acuerdo? Necesitamos, iba a poner un ejemplo, pero no lo hago. Necesitamos un gobierno que sea coherente, que sea confiable, que sea creíble y sobre todo que sea ejemplo de buen gobierno, y el único ejemplo de buen gobierno es aquel gobierno que realmente soluciona los problemas. Yo creo que eso es para mí lo prioritario. Mm.
Volviendo un poco al inicio de mi conversación, yo creo que la comunicación gubernamental, hay tres campos, el que es el campo de la imagen territorio, las políticas públicas y la comunicación de gobierno. Yo creo que hay un tema que muchas veces nos esforzamos en comunicar lo que nosotros queremos comunicar en vez de comunicar lo que nos quieren escuchar. Y yo creo que esa es la gran clave del acercamiento, que tenemos que evidentemente buscar nuevos canales de comunicación con la sociedad, que tenemos que buscar nuevas fórmulas de hacerlo, etcétera, pero es que tenemos que comunicar aquello que la ciudadanía está dispuesta a escucharnos, no lo que nosotros por narices queremos que nos escuchen. Y en ese sentido yo creo que hay que hacer mucha escucha y acercarse muchísimo a la ciudadanía. Y después estamos en un momento en el que hay dos cuestiones que están impactando muchísimo en la comunicación, que una es la oferta que es inmensa, y segundo es la fragmentación. Entonces, cada vez más comunicar es mucho más difícil, porque está todo mucho más fragmentado en los canales de comunicación, en las vías de llegada, está todo targetizado. Ahora, si comunicas en TikTok, conectas con mi hija la pequeña, pero no conectas con mi hija la segunda, y se llevan 3 años. Por lo tanto, se está complicando mucho. El hacer llegar nuestras informaciones hacia la ciudadanía a través de canales medianamente efectivos, ¿no? Y creo que tenemos un trabajo pues súper delicado, paciente, etcétera. Un poco por donde creo yo y por donde creemos nosotros que por lo menos nosotros en nuestro medio de comunicación, por donde creemos que va a venir. Por la creación de comunidades digitales, de entornos, a través de la utilización de sus datos, sus adhesiones a tus comunidades, tú puedas generar vías de aproximación a esos ciudadanos. Probablemente venga por ahí, ¿no? Porque si no, el nivel de fragmentación en la comunicación es tremendo y la efectividad de la comunicación se pierde mucho, porque no es comunicar una cosa, sino que esta cosa que quiero comunicar no la puedo comunicar igual en TikTok, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Y la data yo creo que viene a medio plazo. Yo sí tengo que aconsejar algo, y sobre todo a los municipios de tamaño medio, como los que tenemos en Euskadi, prácticamente todos, es la generación de obsesionarse por la generación de herramientas de generación de comunidades digitales para transmitir información, ¿no? Los americanos, voy a poner un ejemplo, ¿no? Tú ahora vas a Estados Unidos, te compras unos Levi's y lo primero que te dicen, dígame por favor el correo electrónico para que le envíe la factura. Uy, qué comodidad. Acabo de pasar a formar parte de la comunidad digital de Levi's. Somos poderes públicos, lo tenemos que hacer de otra forma, pero tenemos que empezar a buscar esos canales directos también de comunicación con nuestros ciudadanos a través de nuevas comunidades, nuevos sistemas de llegar a todos ellos, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más. Está bien. Bueno, pues yo creo que ya para ir terminando, yo voy a dejar una reflexión, ¿no? Siguiendo. Barcado, Ider. Noski, no la es. Es que recasco. Y no quiero abusar del tiempo, pero ha sido súper interesante. Y lo cierto es que cuando Itziar has dicho, bueno, vamos a pasar a las preguntas, me he quedado con la.
una sensación de cómo, que ya ha terminado esto, cómo va. Es verdad, reconozco que ha sido una comunicación muy poderosa porque he estado escuchando con mucho interés y con empatía a su vez. Por tanto, lo ha sido. Pero yo tengo solamente una duda. Después de escucharos a los dos, ¿no? Y decíais cómo comunicar, cómo llegar, cómo generar una buena percepción. Bueno, y ahí ya habéis dado muchas claves, ¿no? Escuchar, cercanía, incluso tocar, ¿no? Y con eso únicamente vamos a aspirar a generar buenas percepciones. Ya podemos olvidarnos de generar un vínculo, ¿no? Un vínculo que podríamos tener nosotros, por ejemplo, ¿no? Pues cuando éramos muy jóvenes, con un partido político, una confianza, no voy a decir ciega porque no lo ha sido, pero la que tenemos con un buen amigo, una buena amiga, ¿no? De saber que te puede dar algún disgusto, pero que nunca va a fallar. ¿Eso ya lo podemos dar por perdido? ¿O lo máximo a lo que podemos aspirar es a generar buenas percepciones pequeñas? Eso os querría preguntar. Y desde luego, daros las gracias porque ha sido tremenda la comunicación. Gracias. Eskerrik asko. Eskerrik asko también. Cuando hablamos de generar estas percepciones, esta búsqueda de memorabilidad, recordad que hablamos sobre todo de indecisos e indecisas. Es decir, sigue habiendo mucha gente que sigue estando ideologizada. Otra cosa es que vaya menguando con el tiempo, pero sigue siendo muchísima. Al igual que, sí, los medios, su legitimidad puede ir bajando según un montón de estudios y encuestas, pero sigue siendo, para mí y en mi opinión, muy importante. Pero cuando digo importante, tengo que decir enorme importante. Lo mismo los partidos, siguen siendo muy importantes, siguen siendo básicos. A partir de aquí, los partidos, claro, también saben, por ejemplo, el tema de la personalización, que puede mejorar algo. Es decir, si tú, bueno, sí, claro, como candidata, pues claro, ahora ya puedo decirlo, como candidata. Es decir, si otra candidata, en vez de enfrentarse a ti, se enfrenta al PNV, ella es una persona, tú eres un ente abstracto. A eso me refiero. La gente que siempre va a votar PNV porque su ideología lo dice, porque siempre lo ha hecho, porque es su familia, va a seguir votando PNV. Eso no lo tengas ninguna duda. Pero la gente que sí que puede dudar y que sí que va aumentando, aumenta la indecisión como aumenta la volatilidad electoral. Es la infidelidad de voto. Va aumentando elección tras elección, especialmente en locales. Y quedan 131 días para las elecciones. Os comento, ya que estamos. Si me gusta presionar. No. Pues mira, o sea, la gente sigue estando, o sea, está al lado de los partidos, pero cada vez menos y cada vez puede dudar más. Pues oye, vamos a ayudar a que, si dudan, que piensen en nosotros. Yo, por una parte, vuelvo, quiero recordar el tema de la primera parte que has comentado, acción, estamos para la acción y por lo tanto comunicar para poder tomar buenas decisiones y tomar decisiones para que haya acciones. Por lo tanto, yo creo que todo está muy ligado. Y sobre si echamos la toalla, ¿vale? No quiero decir que esto es la teoría del péndulo. Nos pasamos todo el día persiguiendo la pelotita y con la cabeza siguiendo la pelotita o intentamos buscar nuestro sitio, empoderarnos, mejorar nuestros procesos, encontrarnos con la sociedad, que tranquilos, que la pelotita va a venir. Yo creo que los partidos, en vez de intentar dejar de ser partidos políticos, creo que tienen que trabajar para intentar ser buenos partidos políticos. Porque para los procesos de transformación, para que haya cambio en este nuevo mundo, hacen falta estructuras. Hacen falta estructuras. Y al final hay unos territorios a los que hay que bajar. Hay unos gobernantes locales. Y es muy importante que los partidos sean sólidos también en sus estructuras, en sus formas de bajar al territorio. Hay un término que dice political is local, ¿no? Entonces, yo creo que en vez de estar persiguiendo, definámonos bien,
reconstruyámonos mejor, generemos estructuras, formemos a los dirigentes, formemos a los jóvenes y, evidentemente, transformemos nuestras estructuras, porque esto no tiene nada que ver con cómo eran hace 40, 50 años, ¿no? Pero yo soy muy positivo. Volverá. Onda, oído, a mí ya esker, muchas gracias Xavi, eskerrik asko Andoni, y eskerrik asko zuei aldundiari, gobernantzi eta unedi, ba, horrelako ekitaldia antolatzeagatik, eta espero dut, ba, urrengo batean ere, bueno, goiz, holako bat izatea. Eskerrik asko guztioi, tortzagatik.